Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial para tusclasesdeguitarra.com. Soy Mario Freiría y en este curso exclusivo te voy a enseñar 7 grandiosos licks, fraseos en el estilo de Jimi Hendrix. En este video te voy a explicar los primeros licks y si querés acceder al curso completo solo tenés que ingresar a tusclasesdeguitarra.com, suscribirte por un costo súper bajo y ahí vas a poder aprender todos estos licks completos y no solo eso, sino que también vas a poder acceder a todos mis cursos exclusivos de guitarra, tanto de guitarra acústica como de guitarra eléctrica, tanto para principiantes como para avanzados. Tenés cursos completos de técnicas, de fraseos, de improvisación, de escalas, de digitación, de rítmicas, de acordes, bueno, todo lo que necesitas saber. Ingresas a tusclasesdeguitarra.com, te suscribís y accedes a todo ese contenido. Tampoco olvides suscribirte a mi canal de YouTube, así no te perdés ninguno de mis nuevos videos. Dale click a la campanita de notificación. Y ahora sí, vamos a comenzar directo con este tutorial. Vamos a comenzar entonces con este primer fraseo, que se basa en la escala pentatónica menor de Fa sostenido. En Fa sostenido está esta base. Lo que vamos a hacer es comenzar con una estirada, dedo 3, traste 17 de cuerda 2, ayudado por dedo 2 en el traste 16 de cuerda 2. Púa abajo en cuerda 2, estiramos hacia arriba un tono hasta llegar a esa posición. Yo siempre cruzo el dedo índice tapando las cuerdas superiores, así no suena ninguna de ellas. Y una vez que estoy arriba, voy a bajar solo un poco la cuerda y volverla a subir a su mismo lugar de la estirada varias veces, así hago un vibrato. De esa manera es la primera nota. Luego, dedo 1, traste 2 de cuerda 1, púa abajo en cuerda 1. Dedo 3, traste 17 de cuerda 2 y dedo 1 a la vez en traste 14 de cuerda 2. Púa arriba en cuerda 2. Y hago un ligado descendente pellizcando la cuerda 2 y levantando el dedo 3. Pellizco la cuerda 2 con el dedo 3 y lo levanto. De esta manera tengo el ligado descendente. Entonces hasta ahora tengo esto. Y esto lo voy a repetir 3 veces. La segunda y la tercera vez sin el vibrato, porque lo tengo que hacer más rápido. No me da tiempo a hacer vibrato en la estirada. Y esto me queda así. Y ahora voy a hacer una serie de ligados. Llevo el dedo 3 al traste 17 de cuerda 1 y a la vez el dedo 2 en el traste 14 de cuerda 1. Púa abajo en cuerda 1 y levanto y pellizco con el dedo 3 la cuerda 1. Sin quitar el dedo 1, dedo 3, traste 17 de cuerda 2. Púa abajo en cuerda 2, levanto el dedo 3, púa arriba en cuerda 1. Y ahora, dedo 3, traste 17, dedo 2, traste 14 de cuerda 2, púa abajo en cuerda 2. Y levanto el dedo 3 y hago un ligado. Esto bien lento me queda así. Ahora voy a repetir lo mismo. Llevo el dedo 3 al traste 17, permanezco con el dedo 1 en el traste 14, siempre en cuerda 2. Púa abajo en cuerda 2. Levanto y pellizco con el dedo 3 la cuerda 2. Sin quitar el dedo 1, el dedo 3 lo llevo al traste 16. De cuerda 3, púa abajo en cuerda 3, levanto el dedo 3, púa arriba en cuerda 2, donde está el dedo 1 en el traste 14. Y ahora, dedo 3, traste 16 y dedo 1, traste 14 de cuerda 3, púa abajo en cuerda 3, toco con púa hacia abajo y pellizco y levanto con el dedo 3. Y ahora, dedo 3, traste 16, dedo 2, traste 15 de cuerda 3, púa abajo y hago una estirada de un tono hacia arriba. Y le doy vibrato, como en la primera nota del fraseo. Y ahí tengo todo este primer fraseo que sería así. Siguiente fraseo, este fraseo suena así. Bien, es un fraseo en la escala pentatónica menor de Fa sostenido también. Va a tener muchos ligados.
Comenzamos con una estirada, dedo 3, traste 4 de cuerda 3, dedo 2, traste 3 de cuerda 3. Y vamos a poner el dedo 1 en el traste 2 de cuerda 2 para preparar la siguiente nota. Pu abajo en cuerda 3, estiramos hacia arriba con el dedo 3 y el dedo 2. Luego levantamos dedo 3 y 2, esto yo lo hago muteando con la palma a la vez para que no suene la cuerda al aire. Y toco pu arriba en cuerda 2. Y ahora voy a martillar con dedo 4 en el traste 5 de cuerda 2 y pellizco y levanto la cuerda 2 también con el dedo 4 hacia un ligado descendente. Esto quedaría así. Y ahora, siempre dejando anclado el dedo 1 en el traste 2 de cuerda 2, voy a llevar el dedo 3 nuevamente al traste 4 de cuerda 3, pu abajo en cuerda 3, levanto el dedo 3 y ahora hago lo mismo, pu arriba en cuerda 2 y hago el ligado pegando y quitando en el traste 5 de la cuerda 2 con el dedo 4. Esta segunda parte del fraseo me queda así. Entonces tengo una con estirada y una sin estirada. Y luego simplemente repetir la parte sin la estirada. Tenemos que hacerla en total 5 veces. Es decir, es una con estirada y luego 5 repeticiones. Sin la estirada. Hasta ahora tenemos esto entonces. Y luego volvemos a estirar dedo 3, traste 4, dedo 2, traste 3, de cuerda 3, pu abajo. Estiramos, bajamos, agregamos el dedo 1 en el traste 2 sin quitar el dedo 3. Y una vez que tenemos el dedo 1 en el traste 2 de cuerda 3, pellizcamos con el dedo 3 la cuerda 3, haciendo un ligado descendente. Esto nos quedaría así entonces. Finalmente, dedo 3, traste 4 y dedo 1, traste 2 de la cuerda 4 ambos. Y tocamos pu abajo en cuerda 4. Y luego levantamos y pellizcamos con dedo 3 la cuerda 4. Y luego martillamos y levantamos. Haciendo esos ligados ascendentes y descendentes, o sea, ligados dobles, con el dedo 3. Siempre anclando con el dedo 1 la cuerda 4 en el traste 2. Entonces, este final nos queda así. Y ahí tenemos todo este segundo lick completo. Y bien amigos, aquí terminan estos primeros fraseos, estos primeros licks en el estilo de Jimi Hendrix. Espero que te hayan gustado, que los hayas podido tocar y practicar. Si te gusta este curso, te invito a verlo completo ingresando a tusclasesdeguitarra.com. En la descripción de este video tenés el link directo. Y si te suscribís por un costo súper bajo, no solo vas a poder ver todo este curso completo, sino que también vas a ingresar a todos mis cursos de guitarra completos, tanto cursos de guitarra acústica como de guitarra eléctrica para principiante, para avanzados. Tenés cursos de técnicas, de estilos, de escalas, de grandes guitarristas, de improvisación, de acordes, de rítmicas y mucho más. Todo eso lo ves ingresando a tusclasesdeguitarra.com y suscribiéndote a un precio súper bajo. Eso es todo por hoy, espero verte la próxima.